¡Uf! ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Me mata? ¡Cuidado que me mata! El lugar está feo. ¡Ay, este men tiene escudo! Pégueme, pégueme. Quiero probar algo. ¡Ah! ¿Ya me mató? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a seguir jugando Kena Bridge of Spirits, desde donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿En qué nos quedamos? Yo, en ese sitio, vencí una cosa. Hablé con los niñitos cachetones y me dijeron que les ayudara a encontrar a alguien. La verdad, yo no me acuerdo bien a quién, pero igual seguimos avanzando y descubro a quién es a quien tengo que encontrar. Pero tengo que encontrar a alguien. Digo, mucho camino, pero de niños no veo nada, ¿eh? ¡Niños! ¡Niños! ¿Están los chamacos? ¡Ah! Un pueblo. Ok. Haikyuu. Haikyuu. Ganaste un trofeo. ¡Ay! Me dieron un trofeo nomás por llegar a una aldea. ¡Qué bueno! Qué buen ser. Si toco esto, ¿me hace daño? No, no me hace daño. No, no me hace daño. Todo bien, todo bien. Vibra el control. Quiere decir que por aquí hay un espíritu. Te esperaré en el santuario del agua, en el bosque olvidado. ¿Quién es? ¿Y por qué me está esperando ahí? ¿Quién es y por qué me espera? Es el enmascarado de plata. Sí, se me hace que es ese men. Se me hace que es ese men, ¿eh? Se me hace que es ese men. Ahí está el corazón. Creo que hay varios corazones, de hecho. Hay varios corazones y además de todo, hay enemigos. ¡Ah, caray! Se desaparecieron. O sea, si me voy, se van. ¡Qué cobardes me salieron! Pues mejor para mí, mira. Yo libero este espacio. Este espacio no queda. No es suficiente. No es suficiente. Aquí aparecen, nuevamente. Venga. Al principio el sistema de combate puede parecer sencillo, pero por lo que me dicen, después se va complicando más, ¿eh? Por lo que me han dicho, después se va poniendo tipo Dark Souls. Ya lo veré, ya cuando llegue a ese punto veré si es verdad que se pone tan perrucho el sistema de combate. Había una puerta, ¿no? Ah, aquí está, ya lo vi. ¿Es esta la puerta? Y ya con eso queda listo. Eran tres. Tres de tres. Se abre la flor. Este es el corazón principal. Que no sé si decirle corazón porque parece un barro, pero ahí está. Liberado este, se libera todo. Bueno, pues ni tanto, ¿eh? Porque sigue habiendo infección por ahí. Carrito de sombreros. Un espíritu. Carrito de sombreros. ¿Puedo comprarme sombreros? Karma y mejoras. Para crear karma, derrota a los enemigos putrefactos, restablece el entorno y busca fruta para que coman tu rot. ¿Comen? Y yo los he tenido sin tragar todo este tiempo. No. Gente, no tengan mascotas y no les van a dar de comer, ¿eh? Desde el menú mejora, usa el karma para desbloquear nuevas habilidades. Kena puede mejorar sus habilidades básicas e imbuirlas con roto para crear ataques poderosos. ¡Comen! ¡Pobrecitos! ¿Puedo desbloquear esto? Pues no me deja desbloquear nada realmente. Así que, ¿para qué le hago al Mickey? Vamos para acá. Creo que aquí hay un espiritito. ¡Un sombrerito! No es un espiritito, pero sí es un sombrerito. Maceta. Nuevo sombrero Rot. Disponible sombrero para los Rot. ¿Se les pone? Dime que se les pone sombrerito. Están los niños, mira, los cachetones. Justo a los que estaba buscando, mendigo. Este es otro sombrerito. Trébol. Sombrerito de trébol para los Rot. Ay, ¿cómo les pongo los sombreritos? No sean así. Desbloqueé algo y ni cuenta me di por andarle apretando al otarugo. Y pues, entonces en algún punto voy a poder. ¡Fruta! Mijos, mijos, aquí hay fruta. Y no se la están comiendo. Mijos, están mis mijos. Oigan, mijitos, mijitos. Están ahí parados y no tragan, ¿eh? No sé por qué no comen, pero no quieren comer. Están despreciando mi comida. Están despreciando la comida que les quiero dar. Maceta. Oye, pero si ya la tengo, ¿qué? Esto nada más era para desbloquearlo. Ve la carita de los gordos. No puede ser. ¿Por qué son tan gordos y cachetones? No puede ser. Equipar sombreros. Báculo Digital Deluxe. Rod dorado. ¿What? Tengo dos de estos sombreritos. Comprar. Gente, me estoy gastando el dinero. Me estoy gastando el dinero a lo idiota, perdón. Me estoy gastando el dinero a lo estúpido yo. Maceta, mira, tengo seis macetas. Le estoy pique y pique y pique una y otra vez pensando yo que me despliegue algún menú o algo y no. Resulta que estoy compra y compra. Y compra y compra. De a gratis. ¡Mira! Aquí está el rot dorado. ¡Oh!
Brilla el rod dorado. Y el bastón, vean el bastón. Es un skin para el bastón, ¿eh? Este es un skin para el bastón. Ahora, ¿cómo le hago para que coman estos changos? Espíritu nuevo. Bueno, rod nuevo. Estoy diciendo espíritu, pero no sé si los rods son espíritus. Digo, parecen espíritus. Ok, tiendita. Vamos a hablar con los cachetones, a ver qué tienen que decir. Tower this way. The barrier is blocking the path. Maybe Zajuro can help. He's usually at the masked shrine. ¿Zajuro? You'll know when you see the sacred trees. Investiga el santuario de la máscara. Este es el santuario de la máscara. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Si me paro acá? The rot seem quite fond of you. They're usually timid. ¿Él es Sayuro? Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. ¿Qué les pasa a los espíritus? Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. No me di cuenta ahorita que estaba tapando los subtítulos mi cámara, perdón. Máscara de Taro, ok. Máscara de espíritu. Pulsa flecha a la izquierda para llevar máscara de espíritu. Mira a través de la máscara para encontrar tu camino. Abrir barreras de espíritu y revelar objetos importantes en el entorno. Las máscaras de espíritu son útiles para encontrar rot ocultos en el mundo. Ok. Mira el rot doradito. Míralo, está tan goldo y tan dorado. Y tiene sueño. Pobrecito, está tan goldo. No puedo creerlo. Flecha a la izquierda para ponerme la máscara. Wow. El rot dorado, lo veo. La máscara, la veo. ¿Qué se supone que estoy buscando? Huellitas. Aquí hay huellitas. ¿Vieron las huellitas? Huellitas. ¿Van para allá? ¿Van para allá? ¡Ay, me equivoqué! Era para el otro. ¡Ay, con razón! ¡Oye, Epsilon! ¿Cómo se te ocurre, Epsilon? ¡No manches, Epsilon! Nomás nos haces perder tiempo, Epsilon. Ahí, dando vueltas. ¿Qué es esto? ¡Ay, espíritu! Venga. Otro más a la lista. Creo que ya tenemos 10. Con este tenemos 10. Le sigo diciendo espíritu. ¿Por qué le sigo diciendo espíritu? Pero se llaman rot. O sea, a lo mejor son otro tipo de espíritus. Espíritus del bosque o yo qué sé. Y tengo un mal presentimiento de que... ¡Ay! Ok, regresó. Se lo tragó la tierra por un segundo, pero el pequeño champiñón ha vuelto. Ok, tú serás champiñón. Tu nombre a partir de hoy será champiñón. Tengo un mal presentimiento de si me meto ahí, algo malo me va a suceder, pero venga. Todo sea por el bien de la humanidad.
Ellos sí pueden nadar. ¿Y por qué? Si ellos sí pueden nadar, ¿por qué ellos no van por mí? No sean hojaldras, rotsitos. Se supone que son mis esclavos. Hagan lo que les digo. Tengo muchas ganas de apachurrar a los rot. Ya vine, niños. Niños chaneques, ya vine. Ahora. Usar máscara. Y ya está. Se abre la puerta. Una lucecita, una pequeña lucecita. Córrele, 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 córrele. Y no hay nada. Lucecita, lucecita. Síguela, síguela. Veo muchos caminos. Veo muchos caminos que no estoy siguiendo. Aparecieron los niños aquí. ¿Algo me quieren decir? It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Okay. No pueden pasar porque está infectado el lugar. El lugar está feo. El lugar está feo. ¡Ay, este men tiene escudo! Los Rot pueden purificar flores especiales para restablecer la salud de Kena. Okay. ¿Cómo le hago para tumbar esto? Ándele, cómo no. Golpe pesado. Golpe pesado, justo como debe ser. Uy. Ándele, cómo no. Cómo no, señor. Otro menos. Allá voy, allá voy. ¡Ay! Oye, sí bajó un buen ese del escudo, ¿eh? Cuidado con el del escudo que sí baja. Aquí hay una flor. A ver, chaneque. ¿Vienen más? ¡Uy! Me estoy haciendo daño. Creo que no debo acercarme ahí. No me había percatado que si me acerco ahí me están partiendo la cara. ¡Uy! ¿Queda otro cabezón por acá? Eso es. Se acabó. Ahora mi salud se restablece solita. ¿Por qué? Pues porque ya no estoy en combate. Básicamente. Purificamos esto. Salud restablecida. Todo está verde y bonito. Están haciendo una planta bonita que tiene algo en medio. Una planta con algo. Reúne a tus Rot. Las lágrimas del bosque restablecen temporalmente a los Rot a su forma original. ¿A su forma original? O sea, ¿cómo? O sea, que no están en su forma original. Son piratas, ¿no? ¡Tengo Rots piratas! Usa R para mover la nube. En esta forma, los Rot pueden atacar a los enemigos, destruir barreras y purificar putrefacción. Ok. ¡Oh! ¡Whoa! Look what happened to the rod. No sé qué es eso, pero bueno. Y lo puedo regenerar simplemente yendo para allá. Golpear. Oh, qué bonito. Qué bonito, mira esto. Y ya explotaron. Se les acabó el poder a mis Rot. Pero fue suficiente, ¿eh? Fue suficiente, no ocupo más que esto. Oye, ese poder de los Rotcitos es nuevo, mira. Aquí está Goldie. ¿Ese dorado? ¿Ese menenito de ahí? ¿Este menenito de aquí? El doradito se llama Goldie. ¿Por qué se llama Goldie? Pues a ver, es un juego de palabras que es Gold, naranja. Naranja. Naranja, Epsilon. Gold, que es dorado. Y Goldie de Goldito, porque está Goldito. Entonces es un juego de palabras, ¿no? Funciona para las dos cosas. Poco a poco los iré nombrando. Apuesto que aquí puedes hacer crecer una lágrima del bosque. A ver, ¿cómo hago crecer la lágrima del bosque? Creo que necesito un número concreto de rots para hacer crecer esto. No, de hecho creo que necesita agua. Tráiganse el agua, mijos. Ah, chihuahuas, no, espérense. Estoy confundido. Vayan al honguito. Ah, ese sí, ahora sí. Tráiganse el honguito para acá. Y pónganlo ahí justamente. ¡Órale, mijos! ¡Que el pan no es gratis! Venga. Nace la planta. Mandamos a los rots ahí. Se transforman en seres extremadamente poderosos que destruyen la putrefacción de estas cochinadas. Tómala, ahí estás. Se les acaba el power y no puedo permitir que se les acabe el power. ¡Ah! ¿Se les acabó? ¿Qué es esto? Interacción. A ver. ¡Oh! ¡Mucho dineros! ¡Dineros! Venga, que lleguen el dineros. Me gusta el dineros. Destruyo y creo que ya. Eso fue la última putrefacción que hay por aquí. Vámonos.
Espero que no se me haya pasado nada, ¿eh? ¿Me caigo de aquí y me mato? No, de ahí vengo. ¿A qué me bajo? ¿A qué me bajo si de ahí vengo, no? Ojo, que aquí hay barros. Barros de esos feos. O sea, ya tengo un lugar de viaje rápido, nada mal. Esto huele a jefe, ¿eh? Huele a pelea. A hablar. ¡Ve los niños! ¡Ve los niños! Tienen miedo, tienen miedo. There's more poison ahead. We'll just wait here. Pobrecitos niños, hay que salvarlos. Pobrecitos niños, hay que salvarlos. Ahora mismo. ¡Eso! Lléganles mis rotcitos, mírenlos, mírenlos. ¡Tómala! ¿No que no? ¡Eso! ¡Uy, mijo! No se pase de listo, ¿eh? No se me pase de chaneque, porque me lo reviento. Me lo reviento si se me pasa de chaneque, señor. Voy a ver aquí, voy a hacer esto. Activamos, se rompe. ¡Venga! Otro muerto. Y uno menos. Mira, clavadísimo, clavadote. Me salgo de ahí. Vienen más. Recupérenme salud, mijos. En lo que yo me encargo de esta bestia. ¿Quién más sale? Siguen saliendo los mendigos. No tienen vida personal, ¿verdad? Ustedes no tienen vida personal, mijos. Búsquense una vida y dejen de estar persiguiendo a la chamaquita, caray. ¿Muere? ¡Uy! ¡Oh! Oye, si me pegan a mí. Oye, es que este es uno de los grandotes. Pensé que era un jefe. Uy. Pensé que ese contra el que había peleado era un jefe, pero ya veo que no. Al parecer son muy normales. Reviéntenselo. Échale Goldie. Dale con todo, Goldie. Uy. A ver si me largo de aquí. Llegamos, nos echamos al grandote, que era el que importaba. Y murieron todos. Todos mis enemigos han sucumbido ante mi poder. Ahora los mando para allá, hago esto y listo. ¡Eso es todo! Goldie, Champi, lo hicieron bien, ¿eh? Mira, Champi está bien feliz. Se le nota en la cara. No, hombre, estoy orgulloso de ti, mijo. A ver, aquí están los mocosos. Ahora tengo que mandar a estas cochinaditas para acá. Y si no me fallan mis cálculos, creo que tienen que llegar aquí y hacer esto. Y todavía les sobra poder, o sea, ellos pueden venir todavía por acá. Oye, está buena la mecánica esta de controlarlos como si fuera una viborita, ¿eh? Porque yo los puedo controlar, puedo moverme y todo. Pero si yo esquivo un golpe o algo, es ahí donde se me interrumpe. Ahí es donde se me interrumpe, no puedo esquivar ni puedo hacer... Voy de regreso mejor. Está muy oscuro esto. Está muy, muy oscuro. ¡Déjenme! No puedo. No puedo. Y para terminarla de fregar, estoy solo. No vienen mis Rod conmigo. Bueno, sí, el del hombro ahí está conmigo. Bien goldito y bien pachón. Pero los demás no vienen, ¿eh? Los demás no vienen a hacerme compañía. No. Ok, es el espíritu. Hay que seguir al espíritu. Ya llegaron mis rotcitos. Ay, mijos, cómo los extrañé. No se me vuelvan a perder, por favor, porque si no me voy a poner triste. Ok. Aquí me pongo la máscara, ¿no? Usar máscara. Viendo todo lo que pasó. ¡Taro! What happened? What did you see when you put on Taro's mask?
Oops. Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Rusu can help us. His house is up that way. ¿El señor Rusu? El señor Rusu. Ok, hay un tal señor Rusu que puede ayudarnos a encontrar 3 reliquias que necesitamos para hacer que Taro, o sea, el muchachito este, recupere su memoria. Ya veremos, ya veremos. A ver, vamos a ver si hay algún rod por aquí, oculto, escondido. Ahí arriba hay algo, ¿eh? Ahí arriba hay algo. ¿Voy a ir? O creo que tengo que mandar a los changuitos. Creo que voy a necesitar algo que no tengo, ¿eh? Lo más probable es que ocupe una herramienta que no tengo. ¡Oh, oh, oh! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Corran, mis pequeños! ¡Corran, mis pequeños! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa de los chaneques! ¡No se dejen, mis pequeños! Venga, me los reventé a todos. No pasa nada, mijos. No pasa nada. ¿Quién los quiere? Aquí estoy yo. Y mientras yo esté aquí, nadie me los toca. Y menos a ti, Champi. Menos a ti, Champi, porque estás mensito.